¿Se escucha? Sí, bueno. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase de inducción a lo que vamos a ver en el próximo curso de automatización industrial mediante PLC. El día de hoy tenemos una clase muy dinámica, una clase muy didáctica y pues bueno, realmente hoy en día vamos a tener una clase que tiene como objetivo aprender a programar PLCs desde cero, ¿sí? El objetivo es aprender a programar PLCs desde cero y pues bueno, más que nada con una práctica muy dinámica y muy didáctica vamos a aprender el día de hoy que va a ser programar un robot pick and place, ¿sí? Un robot cartesiano pick and place, de estos que comúnmente se ocupan en la industria, de estos que comúnmente hoy en día tienen la habilidad de poder transportar productos de un lugar a otro, ¿sale? Y entonces, pues bueno, el día de hoy esta práctica va a ser muy didáctica y antes de iniciar, antes de arrancar esta sesión, antes de arrancar esta clase, quiero saber de dónde nos están viendo, de dónde se están conectando, de qué lugar, de qué estado por ahí. Muy bien, ¿dónde está la gente por aquí de Colombia, de Perú, Argentina, Chile, por ahí que se están conectando? ¿Dónde está la gente de México? Nosotros estamos transmitiendo desde Toluca, Estado de México, obviamente con mucho gusto para todos ustedes. Y pues bueno, vamos a arrancar esta sesión, vamos a arrancar esta clase con todo. Muy bien, por ahí saludos a toda la gente que nos está viendo. Muy bien, ahí saludos a Iván Winner de Manani, que nos está viendo el día de hoy. ¿De dónde más se están conectando? ¿De dónde más? ¿De qué lugar? ¿De qué país? Por ahí, ¿dónde está la gente? Muy bien, perfecto. Esta clase tiene como objetivo aprender de PLCs de la marca Siemens. Así que, pues bueno, vamos a darle con todo a aprender este PLC de esta marca muy común, hoy en día muy usada en la industria, que es la marca Siemens. Por ahí tenemos a Marcelino Rosas desde Oaxaca. Cristian Bernal desde Wisconsin. ¿Dónde más? ¿De dónde más? Perfecto. A todos por ahí desde Venezuela. Falcon, muy bien. Bienvenidos de Mexicali, de Monterrey. Excelente. Tenemos allá a Vicente Alfaro. Bienvenido. Pues bueno, esta es su casa y ya debemos tener una clase de aprendizaje. Muy bien. Pues bueno, para iniciar este sistema, para iniciar hoy en día esta sesión, quiero compartirles primero algo muy importante que trata de los temas de la automatización industrial. Hoy en día, las industrias lo que buscan es cada día más aprender sobre temas de innovación. Hoy en día lo que buscan más es desarrollo tecnológico. Realmente hoy en día la automatización industrial es algo que está disruptivamente en la industria. Donde quiera la vemos, donde quiera la trabajamos, donde quiera se encuentra. Y más que nada, los PLCs. Y todos se preguntarán, ¿qué son los PLCs? ¿Para qué nos sirven? ¿En qué consisten? Pues bueno, los PLCs son aquellos llamados controladores lógicos programables. Y pues bueno, ¿para qué nos sirven? Son estos cerebros, estos CPUs que tienen la habilidad de hacer que las cosas trabajen por sí solas. Un PLC, si bien hoy en día está en industria, trabaja por sí solo. Es un cerebro que da rutinas, que da condiciones, que da sentencias y pues bueno, que hoy en día tiene la habilidad de poder trabajar para el mercado de la industria. Así que pues bueno, el día de hoy vamos a ver cómo se estructura un sistema automático mediante PLCs. Si tuviera que hacer un proyecto de automatización hoy, mañana, ¿cómo lo tendrá que realizar? ¿Cuáles son los elementos que conllevan a un PLC dentro de la automatización? Les comparto en la siguiente diapositiva la estructura de un sistema automático. Realmente, cuando vamos a la industria, cuando vamos a las fábricas, cuando vamos a automatizar un proceso, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo inicio desde cero? Bien, aquí podemos ver en pantalla un esquema general de cómo es que se automatiza en industria. ¿Cuáles son los elementos necesarios para automatizar un proceso industrial? Y aquí tenemos, por ejemplo, como número uno, el tema de sensores. Los sensores son la parte importante para la automatización mediante PLC. Los sensores son aquellos que le dan información al PLC para decirle qué es lo que está ocurriendo en el proceso. Los sensores son dispositivos capaces de percibir una magnitud física y transformarla en una señal eléctrica. En pocas palabras, los sensores son los que dicen al PLC, ¿sabes qué? Estamos a 20 grados. ¿Sabes? Estamos a 30 grados. Si hablamos de un sensor de temperatura. O si hablamos de la parte de los sensores de presión, ¿sabes qué? Estamos a 10, 15, 20 PSI. Realmente hoy en día los sensores son parte importante de la automatización. Muy bien. Y esa es la primera parte que quiero compartir con ustedes. Y es que los PLCs en industria no funcionan solo. Los PLCs para la industria hoy en día trabajan en conjunto. Y es decir, que trabajan a través de los sensores. Muy bien. Trabajan a través de los sensores nuestros PLCs. ¿Listo? Perfecto. Ahora,
El otro tema importante son los actuadores. Muy bien. ¿Cómo funcionan los actuadores? ¿Cómo trabajan estos sistemas? ¿Cómo trabajan? Los actuadores también trabajan junto con el PLC. Los actuadores lo que hacen es llevar a cabo una acción de control. Actúan, mueven pistones, mueven válvulas, mueven procesos, mueven motores. Eso es lo que hacen los actuadores. Hacen una acción de control en aquello que quieres controlar. Y el PLC convive con ellos de forma directa. El PLC convive con ellos de manera directa. Así que el PLC, ¿qué es lo que hace? Simplemente da indicaciones a cada uno de los elementos que mencionamos hace un momento. Los PLC son los controladores lógicos programables para la industria. Son las computadoras, son los que crean las sentencias. Los que dicen, hacemos esto, hacemos el otro. Y pues bueno, crear hoy en día un entorno automático que trabaje por sí solo. Eso es lo que tenemos hoy en día dentro de la estructura de los sistemas automáticos. Muy bien, perfecto, compañeros. Saludos por ahí a lo que son Elira Corrales de Nicaragua. También tenemos aquí a Adrián Ruiz desde Venezuela, a Bilder de Venezuela también, Marcos desde Perú. Y pues bueno, qué agradable tener gente de diferentes lugares, diferentes países. Y pues bueno, hoy en día esta es su casa porque vamos a aprender a automatizar. Y pues bueno, hoy en día, ¿qué más que automatizar que en una práctica? ¿Qué más que automatizar que con un sistema puesto en marcha ya real en industria? El día de hoy tenemos una práctica muy interesante, tenemos una práctica que hoy en día nos va a llevar a la solución de sistemas secuenciales. Sabemos que los sistemas secuenciales en automatización son aquellos que son cíclicos, son aquellos que siempre nos llevan al estado inicial, son aquellos que dicen, bueno, el día de hoy tengo un sistema que se va a llenar un tanque, pero este debe volver al estado inicial. ¿Sí? Esos son los sistemas secuenciales, aquellos que tienen que reiniciar el ciclo para cumplir un proceso. ¿Sale? Entonces, desde un principio, hoy en día, debemos de saber que la automatización es muy amplia, que la automatización realmente tiene diferentes ramas dentro de que es un sistema de control de lazo abierto y cerrado. Pues el día de hoy toca ver el tema de los sistemas secuenciales. ¿Y qué mejor hacerlo con lo que llamamos hoy en día los robots cartesianos o también llamados pick and place? El día de hoy vamos a ver una práctica de un pick and place que hoy en día son muy usados en la industria para poder agarrar, mover proyectos, mover, en este caso, piezas, posicionarlas. De esta forma, tener hoy en día un flujo de trabajo mucho más rápido. ¿Sale? Así que, pues bueno, vamos a arrancar con nuestra práctica. Número uno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que, en este caso, trabajar con un robot pick and place en donde les voy a compartir la secuencia. Les voy a compartir en el siguiente video qué es lo que vamos a programar, qué es lo que vamos a automatizar desde cero. Muy bien, les comparto el video a continuación. Muy bien, perfecto. Vamos a ver nuestro video. ¿En qué consiste? Miren, vamos a ver lo siguiente. Ustedes observan aquí que tenemos un gabinete de control. Tenemos por ahí un pequeño robot cartesiano y tenemos sensores. Bien. Vamos a repetirlo nuevamente. Vamos a ver los sensores. Vamos a ver qué sensores están posicionados hoy en día. Desde el inicio. Vamos a repetirlo nuevamente. ¿Vale? Para que no se nos pase ninguna parte. Nada de nada se nos pase. Muy bien. Perfecto. Comenzamos. Ahí está. Sensor 1. Sensor 2. Sensor 3. Sensor 4. Y ahí están cuatro sensores que tiene este robot. Y miren lo que va a pasar. Este robot, en cuanto presionemos, ahí están los pistones. Pistón 1 se mueve horizontalmente, pistón 2 vertical y pistón 3 agarra la pieza. Tenemos aquí un botón de arranque también y veamos lo que va a pasar con este proceso. Y lo que hace el robot es que sale horizontalmente, baja, sube, regresa, baja y posiciona. Despacio lo vamos a ver. Regresa, sale, baja, agarra la pieza, sube, regresa, baja y suelta la pieza. Otra vez, sale, baja, agarra la pieza, regresa, baja, suelta la pieza. ¿Sí? Sale, baja, agarra la pieza, regresa, baja y suelta la pieza. Otra vez, vamos a verlo nuevamente, cómo trabaja. Aquí realmente cuando paró, vimos que paró porque hubo un selector que se regresó, que se posicionó. Eso es lo que pasó.
¿Sale? Nuevamente vamos a repetirlo para que quede bien claro cómo lo vamos a seleccionar, cómo lo vamos a programar. Y va de nuevo. ¿Sale? Ahí está. Tenemos un selector de arranque. Es el arranque del robot. Sensor 1 y 2, horizontales. Sensor 3 y 4, verticales. Muy bien. Pistón 1, el que sale horizontalmente. Pistón 2, vertical. Pistón 3, agarra la pieza. Muy bien. Y obviamente un botón de arranque, de inicio. Veamos nuevamente qué va a pasar aquí en el sistema. Otra vez. Sale nuestro robot horizontalmente. Ahí está, miren. Baja, agarra la pieza, sube. Muy bien. Regresa, baja y libera. Baja, sube, regresa, baja y libera. Baja, suelta, sube, sale, baja, agarra, regresa, baja y la suelta. Es lo que hace salir, bajar, agarrar, regresar, subir, bajar, soltar. Eso es lo que hace el pick and place hoy en día. Y pues bueno, vamos a aprender a programar aquí desde cero. Vamos a hacer la programación de nuestro sistema y vamos a hacerlo de una forma muy rápida. Muchos dirán, bueno, pues es un robot, ¿tampoco realmente es sencillo hacerlo? ¿Qué tan difícil es? Pues bueno, hay una forma muy rápida y muy fácil de hacerlo, y esto es gracias al método GrabFit. ¿Qué es el método GrabFit? Pues simplemente el método GrabFit es una metodología que sirve, en este caso, para poder hacer programaciones rápidas, programaciones flexibles, programaciones que requieran hacerse de forma rápida en el sector industrial. Eso es el método GrabFit. Se llama método GrabFit porque atribuye a las palabras método gráfico de secuencia. Sí, método gráfico de secuencia. Así que, pues bueno, vamos a empezar a implementar la solución de nuestra máquina mediante esta metodología. Y pues bueno, para ello tenemos aquí en el pizarrón dichos elementos. Miren, aquí tenemos ya el robot pick and place ya puesto en el pizarrón, ya colocando en este caso lo que es su morfología, su forma de trabajar, su forma de operar. Muy bien. Y aquí está listo. Muy bien. Perfecto, por ahí, muy bien, ahí está, para que lo veamos mejor, muy bien, ahí está el robot pick and place, ¿listo? Entonces, pues bueno, tenemos tres pistones, ¿saben? Hay tres pistones que mueven este pick and place, tres pistones. Aquí tenemos a lo que llamamos nuestro pistón 1, este pistón que ves aquí, es nuestro pistón 1, ¿sale? Muy bien. El pistón vertical que baja, que hace que baje nuestro robot, es el pistón 2. ¿Listo? Ahí está. Y este pistón que ven aquí, que es el que agarra literalmente la pieza, cuando viene un producto la agarra, es nuestro pistón 3. Muy bien. ¿Sale? Ahí está. Así que pistón 1, pistón 2 y pistón 3. Pistón 1 sale, pistón 2 baja y pistón 3 agarra. Eso es lo que corresponde. Y cada pistón tiene una válvula, porque los pistones no funcionan sin válvula. Los pistones, para que funcionen, requieren de válvulas, ¿sí? Válvula 1, válvula 2 y válvula 3. Cada pistón tiene su válvula. El pistón 1 tiene la válvula 1, el pistón 2 tiene la válvula 2 y el pistón 3 tiene la válvula 3. Cada pistón tiene su válvula. Muy bien, perfecto. Ahora, otra cosa importante que debemos conocer en la parte robótica es que todos los robots tienen sensores, ¿sí? Para saber el posicionamiento de un robot se requieren sensores. Sensores de tipo encoder, porque hay unos encoders incrementales que son sensores de posicionamiento, te dicen los grados de libertad a los cuales está. Sensores simplemente discretos que te dicen final de carrera, inicio de carrera, como en este caso el robot pick and place tiene sensores de inicio y de final, es decir, que el pistón 1, para saber si el pistón 1 está adentro o afuera, si salió o entró, el pistón 1 tiene el sensor 1 y el sensor 2, sí.
Cuando el pistón está dentro, el sensor 1 está detectando. Cuando el pistón 1 está afuera, pues el sensor 2 detecta. O sea, el pistón 1 cuando sale, el sensor 2 lo detecta. Cuando el pistón 2 está dentro, el sensor 3 detecta, porque está adentro. Cuando el pistón 2 está afuera, pues el sensor 4 detecta. Cuando el pistón 3, sí, en este caso, se activa la válvula 3, cierra. Y se desactiva, se abre. Es decir, que la válvula determina el comportamiento del pistón. Cuando la válvula 1 se pone en 1, el pistón sale. La válvula 2, el pistón baja. La válvula 3, el pistón agarra. ¿Sale? Cada uno es una agarra, es una salida de cada uno de los elementos. Y aquí tenemos también a nuestro selector, que es un arranque y paro. Recuerden que el sistema tiene un arranque y paro. Cada proceso que arranca nuestro sistema es un arranque y paro. Es decir, ahí está. Muy bien. Tenemos un sistema de arranque y paro. Ahí está. Este arranque y paro es el que desencadena todo el funcionamiento. Cuando tú presionas un arranque, empieza a funcionar el robot. Sale, baja, agarra la pieza, regresa. Así es como trabaja nuestro robot Pick and Place. Muy bien. Eso es lo que hace, lo que va a trabajar. Entonces, para eso tenemos que analizar el funcionamiento inicial. Primero, lo número uno dice, bueno, el método GrabSet dice que tienes que separar en estados cada una de las acciones de control. Aquí tenemos un diagrama de flujo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que simbolizan cada vez que se accionan y se desaccionan los pistones. ¿Sí? Cada vez que se accionan y se desaccionan nuestros pistones. En este caso, tenemos que el estado 0, como pueden observar aquí, es un estado donde no hay nada, donde no ocurre nada. ¿Sale? El estado 1 es un estado donde ya va a empezar a haber una acción de control. El estado 2 es otro estado de acción de control. El estado 3 es una acción de control. 4 es una acción de control. 5 es una acción de control y 6 es una acción de control. Son acciones de control. Vamos a analizar lo siguiente. Muy bien. Número 1. En este estado 0 no pasa absolutamente nada. No hay nada. Pero ¿de qué tengo que hacer yo para arrancar mi sistema? ¿Qué creen que tenga que hacer yo para arrancar mi sistema? Muy bien. ¿Qué hago para arrancar mi sistema? Esta acción, en el estado cero, no hay nada que hacer. Pero en este estado, ¿qué hacemos para arrancar el sistema? Muy bien. ¿Qué hacemos para arrancar el sistema? ¿Qué tenemos que presionar para arrancar el sistema? ¿Qué teníamos que hacer? Los leo, los escucho, los veo. Compañeros, ¿qué tenemos que hacer para arrancar nuestro sistema? Por ahí, a ver. ¿Qué se tiene que hacer, compañeros? ¿Presionar qué? El interruptor de arranque. Presionar el interruptor de arranque. Excelente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es presionar el interruptor de arranque y paro. Muy bien. Perfecto. Ahora, la pregunta es, si presiono el arranque y paro, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el primer pistón que va a trabajar? ¿Cuál va a ser el primer pistón que va a trabajar? Excelente, Miguel. Muy bien, Miguel dice, presiona tu arranque y paro. Esa es la transición. ¿Qué pasa cuando presiono el arranque y paro? ¿Qué pistón es el primero que sale? El pistón 1. Es el pistón que sale. Muy bien. Es el pistón que sale. Así que, pues bueno, aquí lo que va a pasar ahorita, muy bien, lo que va a pasar ahorita en estos momentos es que en este caso, el pistón 1 lo determina la válvula 1. Es decir, que el pistón 1 cuando sale es porque la válvula 1 se energiza, su válvula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces aquí, en este proceso, en este estado, lo que va a pasar es que la válvula 1 se va a activar. O sea, la válvula 1 se va a poner en más. Y es decir, que lo que va a pasar aquí es que este pistón va a salir de forma horizontal. Va a trabajar de manera horizontal. Muy bien. Perfecto, ahí está.
Listo, va a trabajar de forma horizontal en el eje X. Ahí está. Va a salir. Y una vez que salga el pistón 1, ¿qué sensor va a detectar? Si el pistón 1, cuando está dentro, detecta el sensor 1, al pistón 1, cuando sale, detecta el sensor 2. Eso es lo que va a pasar. Va a detectar nuestro sensor. Dos. Muy bien. Esto es lo que va a pasar. Si el pistón 1 sale, va a detectar el sensor 2. ¿Listo? Porque salió, porque el sensor es del otro lado. Entonces, el sensor 2 detecta. Y si el pistón 1 salió completamente y dice, ya salió, porque sale por la pieza, ¿ahora qué le toca? ¿Qué otro pistón se activa? Una vez que el pistón 1 sale, tiene que el otro pistón A bajar. Es decir, que en este caso se activa otra válvula. Porque lo que corresponde ahora es bajar nuestro pistón, que sería nuestro pistón 2. Entonces, en este momento, la BS2 se va también a activar. Es decir, acción, reacción, acción, reacción. En estos momentos, la válvula 1 hace que el pistón 1 salga. Si el pistón 1 sale, el sensor 2 detecta. Si el sensor 2 detecta, te dice que el pistón 1 ya salió. Si el pistón 1 ya salió, tiene que salir el pistón 2 con la válvula 2. Muy bien, con la válvula 2. Ahora, ¿qué pasa cuando la válvula 2 sale? El pistón 2 baja. Si el pistón 2 baja, ¿qué hacemos? El pistón 2 cuando baje, ¿qué sensor va a detectar? Si este pistón 2 baja, el sensor que va a detectar va a ser el sensor 4. Muy bien, entonces aquí vamos a detectar nuestro sensor 4. Bajó. Detectó sensor 4. Muy bien. Ahora, van a pasar aquí dos cosas importantes. Una vez que el sensor 4 se detecta, que es este sensor 4, te está diciendo, nos está diciendo que el pistón 2 ya bajó completamente. Y si bajó completamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que agarrar la pieza. Tiene que agarrar la pieza. Muy bien. Entonces, aquí en este proceso van a pasar dos cosas. Número uno, va a entrar nuestro pistón 3 con su válvula 3. Muy bien, con su válvula 3, que es agarro la pieza. Y número dos, lo primero es agarro la pieza. Y número dos, me regreso. Es decir, ya agarré la pieza y me regreso. Entonces, en el estado 3 tiene que pasar dos cosas. Bajo, agarro la pieza y luego regreso. Entonces aquí se va a activar. ¿O quién se va a activar o desactivar aquí? El BS3 agarra la pieza, es el grip. Pero para subir, ¿cómo le hacemos? ¿Qué válvula desactivamos? Porque recuerden que aquí en este momento la 1 sale, la 2 baja. Pero si tengo que subir, ¿qué válvula se desactivaría? ¿Qué válvula dejaría de trabajar? ¿Qué válvula desactivamos? A ver, aquí la BS3, muy bien, agarra. Pero para subir es desactivar la válvula 2. Recuerden que la válvula 2, esta válvula baja, pero también sube, hace dos funciones. Entonces, un más baja, un menos sube. Así que aquí sería BS2 menos. Muy bien, BS2 menos. Excelente, ahí está. Subimos. Y cuando subimos, ¿qué sensor detectamos ahora? Imagínense que ahora subimos. ¿Qué sensor va a ser detectado ahora? A la hora de subir, ¿qué sensor detectaría? ¿Será el sensor 2? ¿Será el sensor 3? ¿Qué sensor será? Al momento de que hacemos la BC2 subir, el sensor que lo detecta es el sensor 3. Entonces aquí pondríamos el sensor 3 detectando nuestro GrabFed. Es como, ¿qué pasa primero? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa al final? ¿Qué pasa siguiente? Y el objetivo es regresar a nuestro estado inicial. Entonces aquí el sensor 3 detectó.
Sensor 3 detectó. Muy bien. Listo. Ahí está. Sensor 3 detectó. Y si el sensor 3 detectó, quiere decir que el pistón ya subió. Ya trae la pieza, por ejemplo aquí, ya la trae. Sube. Y si sube, detectó el sensor 3. ¿Y ahora qué tiene que pasar? Tenemos que irnos ahora de regreso. De regreso. Si ya subió, va de regreso nuestro sistema. A menos X, regresa. ¿Y cómo regresamos? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué regresamos? Haciendo BS1, ¿qué? Menos. ¿Sí? BS1 menos es la BS1 del pistón 1 regresa. BS1 menos. Ahora lo interesante está, al regresar BS1, o sea, el pistón 1, porque es pistón 1, BS1, al regresar el pistón 1 y activarse la BS1, por lo tanto, regresa el pistón 1 horizontalmente. ¿Y ahora qué sensor detecta? ¿Ahora qué sensor detectará? Compañeros, ¿qué sensor detectará? Los leo por ahí. ¿Qué sensor detecta? ¿Será el sensor 3? ¿Será el sensor 4? ¿O el sensor 2? ¿O el sensor 1? ¿Qué sensor detecta? ¿Por ahí qué dice? ¿Acá, el estudio? ¿5? ¿No hay sensor 5? ¿1? ¡Ah, excelente! Muy bien. Julio Correa, sensor 1, Francisco Bilder, José Luis, claro, el sensor 1, pues el pistón 1 regresó, el sensor 1 lo detecta. Entonces aquí dice que en estos momentos hay una transición que detecta nuestro sensor 1. Ahí está. Y entonces pasa algo bien interesante, es ya subí con mi pieza, ya me la traigo y aquí estoy. ¿Ahora qué tengo que hacer? Bajar a dejar la pieza. Sí, como ya regresó el pistón, ya lleva la pieza, pero regresando. Tiene que bajar a dejarla al otro lado, a la otra banda. Entonces, aquí lo que va a pasar es que ya regresó y tiene que bajar a soltar. Siguiente paso es bajar a soltar. ¿Y con cuál bajamos? El sensor 1 está diciendo, ya regresaste, ya traes la pieza de regreso para soltarla. Ahora suéltala. Entonces, en este estado, ¿quién se va a activar? ¿Qué válvula se activará? En este estado, ¿qué válvula se activará? ¿Qué válvula se activa? La válvula dos se pone en más. La válvula 2 se pone en más porque va a bajar a dejar la pieza. Ya trae la pieza, ahora tiene que bajar a dejarla. Bajar a dejarla. Así que la válvula 2 se pone en más. La válvula 2 es el pistón 2 realmente. Recuerden que la válvula, el comportamiento de los pistones lo determina la válvula. Por lo tanto, a quien ponemos aquí en activación, esa activación es la válvula. Así que la válvula 2 sale y baja. La válvula 2, al activarse, al ponerse en más, baja. Porque trae la pieza, pero ahora baja a soltarla. Ya fue a recogerla. Por eso se llama pick. Recojo. Ahora falta el place. Posicionar. Y entonces, lo que está haciendo ahorita esta válvula es bajar. Y como baja, hace nuevamente esta acción. Hace esta acción de bajar. Entonces, si baja el pistón 2, ¿qué sensor detecta nuevamente ahora? Si baja el pistón 2, ¿ahora qué sensor detecta? ¿Qué sensor pondríamos aquí? Recuerden que esto es un juego de acción, reacción, causa y efecto. ¿Qué sensor ponemos? ¿Sensor 3? ¿Sensor 4? Si este pistón 2 ya regresó a bajar, a dejar la pieza y baja, ¿qué sensor detectará? ¿Sensor 4? ¡Ah, exacto! Muy bien, Daniel. Cuando baja, detecta el sensor 4. Entonces, aquí está. Sensor 4. ¿Por qué? Porque el sensor 4 dice que él se activa cuando baja una válvula 2.
activo. Y aquí hay que hacer dos cosas importantes. Si ya bajaste, ¿qué tenemos que hacer? Si ya bajamos, ahora toca ir a dejar la pieza, el place, el posicionar. Si ya bajamos, tenemos que hacer dos cosas. Bajar es una. Soltar es la otra. Si ya bajaste, en este estado tienes que soltar y regresarte a home, al estado inicial. Muy bien. Regresarte a home, al estado inicial. Así que aquí sería hacer la BS3, que aquí anteriormente era agarró la pieza en el estado anterior. Agarró, aquí es soltar. O sea, la BS3 se pone en menos. Hacemos un soltado. Muy bien. Soltamos. Y otra cosa más que hay que hacer. Bajé, solté y tengo que regresar. Hay que regresar. ¿Y cómo regresamos? ¿A quién activamos o a quién desactivamos, compañeros? Si ya bajamos y ya soltamos la pieza, hay que regresar. ¿A quién activamos o a quién desactivamos aparte de la 3 que ya dejó? Ya dejó, abre, el grip abre. ¿Qué hay que activar y qué hay que desactivar, compañeros? La BS3 en menos porque suelta. ¿Quién hay que desactivar? Lo que queremos hacer es regresar otra vez a home. Verticalmente subir otra vez el pistón 2. Entonces pondríamos nuestra ¿qué? BS2 en, si queremos subir, porque aquí ya bajé a soltar, ahora regresamos, sería nuestra BS2 en menos. Ahí está, nuestra BS2 menos. Muy bien. Nuestra BS2 menos. Muy bien, ahí está. Y otra cosa interesante. Al inicio que arrancamos y paramos nuestro sistema, en este estado cero no pasó nada. En arranque y paro presioné el botón. En este estado inicial del arranque y paro, los sensores 1 y 3 se encontraban detectando. O sea, así arrancaron. Cuando tú presionaste el arranque y paro, el sensor 1 y el sensor 3 estaban detectando. Ahora la pregunta es, en un momento donde la válvula 2 regresó, ¿qué sensor detecta ahorita? El momento de que la BS2 se pone en menos, en el punto en que la BS2 se pone, o sea, el pistón 2 sube, ¿qué sensor detecta, compañeros? Si este pistón 2 que ves aquí sube, ¿qué sensor detecta? Porque es lo que hizo ahorita, la BS2 regresó, subió. ¿Quién va a detectar ahorita ese sensor? Número 3. Ahí está. Anteriormente la BS1 también regresó. ¿Qué sensor detecta? Cuando el pistón 1 está retraído, que sería este pistón 1 está retraído, ¿qué sensor detecta? Nuestro sensor 1. ¿Sale? Ahí está. Dice José Luis Rojas, sensor 1 y 3. Ahí están. ¿Por qué? Porque el BS2 regresó, sensor 3. El BS1 ya regresó, sensor 1. ¿Y cómo está nuestro arranque y paro? Pues también está haciendo su labor de arrancar y parar. Y si podemos notar ahorita, en esta secuencia que acabamos de ver, el objetivo de un sistema de control de lazo abierto, porque en automatización hay dos tipos de control, abierto y cerrado, que es lo más común, hablando de control clásico, los sistemas de lazo abierto, como en este caso los robots cartesianos pick and place, el objetivo es siempre volver al estado inicial, volver al estado inicial, y en este caso, al momento de hacer estas acciones de la BC2 menos y la BC1 menos, lo que hacemos es que los sensores se encuentren en el estado inicial. Si el punto de volver al estado inicial es que los sensores se encuentren en donde iniciaron. En eso consiste, los sensores se encuentren donde iniciaron. Muy bien, y entonces en este proceso y en estos momentos, nuestro sistema tiene que volver a el estado tienen que volver al estado inicial, que es aquí, al estado inicial. Es decir,
Esto se repitió al inicio. Esto nos está garantizando que la máquina es un autómata creado a través del razonamiento de Grabset. Es decir, que hemos cumplido con lo que nos dice la ley de autómatas de lazo abierto, que es volver al estado inicial. Y en este caso, hemos regresado al estado inicial y con esto podemos ya confirmar que el autómata programable se ha terminado. Y en este momento, lo que tenemos aquí como flujo de trabajo está plasmado aquí en un diagrama de método Grabset. Literalmente, la acción de control del robot es esto que ves aquí, es este diagrama de flujo. Y este diagrama de flujo necesita programarse. Este diagrama de flujo necesita pasarse a escalera, pasarse a ladder, pasarse a este proceso que obviamente permite que la máquina realice las cosas en físico. ¿Y cómo se logra esto? Fácil. El método Grabset tiene una fórmula para pasarlo a escalera. Muy rápida, muy sencilla. Muy, pero muy sencilla. El cual te voy a compartir a continuación parte de la metodología que permite que del diagrama de flujo, que es nuestro Grabset, pasemos a lenguaje ladder a través de nuestro método SetRest. Van a ver qué tan rápido va a ser. Aquí vamos a borrar ya nuestro pick and place. Vamos a borrar ya nuestro pizarrón, nuestro robot cartesiano, porque literalmente es esto que está aquí. Este es el robot cartesiano. Así que vamos a llevar a cabo dicho funcionamiento. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que pasamos nuestro pick and place, nuestro diagrama de flujo, a escalera? Primero hay que sacar las ecuaciones. Van a ver qué tan rápido son. Aquí hay dos cosas importantes. Número uno, ecuaciones de los estados. Número dos, ecuaciones de los actuadores. Ecuaciones de los actuadores. Por ejemplo, tenemos que sacar la ecuación de la válvula 1 cuando se activa y cuando se desactiva. ¿Sí? Debemos de sacar la ecuación de la válvula 1 cuando está activada y cuando está desactivada. Por ejemplo, a ver, miren, ahorita díganme en qué estado ustedes ven a la válvula activarse. ¿En qué estado ustedes ven a la válvula activarse? ¿A la válvula 1 activa? ¿En el estado 0? 2, 3, 4, 5, 1. ¿En qué estado ven a la válvula 1 activada? ¿Compañeros? ¿En qué estado la visualizan? Por ahí lo leo. En el estado 1, dice nuestro compañero. Excelente, claro. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. La válvula 1 está activa en el estado 1. Es decir, que el set, se llama set de activación, set de nuestra válvula 1, está en el estado 1. O sea, es igual al estado 1. Ahí está, su set. Vamos a hacerlo más de este lado para que lo podamos apreciar mucho mejor. Ahí está. Sería que el set de la BS1 está en el estado 1. Sale. Ahora, ¿dónde ven desactivada la válvula 1? ¿En qué estado se desactiva la válvula 1? De los que ven aquí, ¿dónde se desactiva la válvula 1? 2, 3, 4, 5, 6. ¿En qué estado se desactiva la válvula 1? Se pone el set en el estado 1. Aquí set significa activación, por eso es una S. Aquí le voy a poner con otro color la S de set. Y R va a ser de reset, es decir, desactivación de la válvula 1. En el estado 4, la BS1 es menos, o sea, se desactiva. Entonces aquí pondríamos que la BS1 en reset es igual al estado 4. Al estado 4. Muy bien. Ahí está. Ahora, siguiente. Lo mismo con la válvula 2 y la válvula 3. A ver, ¿dónde se pone en set la válvula 2? ¿Y dónde en reset? ¿Cuál es, en qué estado se activa la válvula 2 y en qué estado se desactiva? Sería aquí, la válvula 2 es decir, la válvula 2 en modo set y la válvula 2 en modo reset. Muy bien. ¿Dónde van a estar? Set y reset, válvula 2. ¿Dónde la vemos por ahí?
El estado 2, la válvula 2 en set. Exacto. ¿Dónde más se activa? En el estado 5. Ahí está. ¿Y dónde se desactiva la válvula 2? ¿Dónde está en reset la válvula 2? A ver, ¿dónde vende la válvula 2 en menos? Hay también dos, hay dos estados donde la válvula 2 está en menos. El estado 3 y el estado 6. Entonces aquí pondríamos que el estado 3 más el estado 6 desactivan, o sea, suben el pistón 2. Dale por ahí, no se vale soplar. Ah, no es cierto. Ahí está, 3 y 6, ¿vale? Ahí vamos, muy bien. Bueno, y por último, la 3. A ver, la 3. La válvula 3. La 3 en modo set, o sea, activación, y en modo reset, desactivación. ¿En qué estado se activa la 3 y se desactiva la 3? Julio Correa dice en el estado 5 y 6. No, 5 y 6. Ah, pues, es que aquí es más y aquí es menos, la VC2. La válvula 3 se pone en set, o sea, la válvula 3 en más. La válvula 3 en más, aquí está. Es en el estado 3. Y la válvula 3 en menos es en el estado 6. Menos, VC3 menos. El estado 6. Y bueno, aquí tenemos cómo se traslada, ¿sí?, el graph set a ecuaciones y luego de estas ecuaciones que acabamos de sacar ahorita a escalera, al lenguaje ladder, al lenguaje, el lenguaje común de los PLCs o el estándar global que es ladder. Sabemos que hay 5 lenguajes: escalera, bloques, graph set, lista de instrucciones y ensamblador. O sea, esos son los 5 comunes bajo la norma IEC o el estándar universal de la norma IEC. Bueno, ahora es momento de pasar estas ecuaciones a lógica de contactos, a lo que llamamos hoy en día nuestro lenguaje ladder, o también conocido como escalera. Ahí está. ¿Y cómo lo hacemos? Van a ver que es muy rápido, muy sencillo. Vamos a pasarlo rápidamente. Por ahí, ahí está. Ahí está. Excelente. Bueno, vamos a trasladarlo. Primero, todo lo que ves aquí en BC1, BC2, BC3, todos estos que ves aquí, BC1, BC3, que van a tener la dirección Q1, Q2 y Q3, 2, 3 y 4, muy bien, perfecto. Ahí está. Entonces, lo que va a pasar en el proceso es que lo vamos a pasar a escalera. Todas las que son BC1, BC2, BC3 son bobinas, son actuadores. Y todo lo que ves aquí en estados, estado 1, estado 4, 2, 3, son contactos. Es un juego de contactos y bobinas. Ese es el juego, contactos y bobinas. Muy bien. Así que vamos a hacer lo siguiente. Listo, ahí está. El estado 1 sería un contacto y la BC1 sería una bobina. Así que sería, el estado 1 es un contacto, aquí pondríamos estado 1, que apunta a la BC1, es una bobina en set. Es decir, que apunta a una bobina en set, que es nuestra BC1. Y ahora el estado 4 pone a la BC1 en reset, que es lo mismo. Estado 4 sería un contacto y la BC1 una bobina, pero en bobina en reset, o sea, bobina desactivada. Así que sería que el estado 4, aquí pondríamos, sería igual a el reset de la BC1. Muy bien. Reset de la misma BS1, estado 1, set, estado 4, reset. Y ahora, ¿cómo le haríamos aquí con la BS2 en set? ¿Cómo le haríamos aquí con la BS2 en set? Muy bien, sería que la BS2, estado 2 más 5,
sea, son dos estados. Tanto el estado 2 como el 5 activan a la BC2. Pero como es un más, se suman, se ponen en paralelo. Una arriba, una abajo, y cuando una, con una de las dos que se activa la bobina. Es lo que quiere decir. Así que tenemos que el estado 2 más el estado 5. Se pone en set a la BS2, es decir, que aquí pondríamos a nuestra BS2 en set. Y en reset la BS2, RBS2, reset BS2, o sea, desactivada sería estado 3 más 6. Sería... En reset, igual nuestra B, S2. Estado 3 más 6, 3 más 6, ahí está, listo. Muy bien, ¿qué más? Bueno, última. BS3 igual estado 3. Entonces aquí pondrías el estado 3, un contacto, es igual a la BS3, a la bobina. En modo set. Y el estado 6... al reset de la BC3. Y eso es cómo se traslada a lenguaje Leder las ecuaciones que activan a las válvulas. Esto es prácticamente lo que tenemos que hacer para nuestro robot Pick and Place. Literalmente estas son las acciones. Y ahora nos faltan nada más algunas rápidas, que estas las voy a agregar de forma rápida porque estas son las ecuaciones de los estados. Esto que acabas de ver aquí, hasta ahorita, donde vamos aquí, esto que ves aquí, son las ecuaciones para las válvulas, así cuando se activa la válvula 1, la 2, la 3, la menos, cuando regresa, atribuirle a cuál estado es el que lo hace. Esa es la lógica. Y todavía faltarían las ecuaciones de los estados. El estado 0, quien lo activa, el estado 1, quien lo activa, el estado 2, 3 y 4 y 5. Hay dos tipos de ecuaciones que se sacan y por ende dos tipos de lógica de contacto. La primera es este que acabamos de hacer. Las ecuaciones que activan a los actuadores, a las válvulas. ¿Qué estado determina tal válvula o tal pistón? ¿Qué estado acciona la válvula 1? ¿Qué estado desacciona la válvula 1? Sí. Y las otro tipo de ecuaciones, las ecuaciones número 2 son ¿quién activa este estado 0? ¿Quién activa este estado 1? ¿Quién activa el 2 y el 3 y el 4? Eso también es muy sencillo. De hecho, les voy a compartir rápidamente un ejemplo para que así nos guiemos de los demás. Por ejemplo, se dice que el estado 0 también tenemos que buscar su set y su reset. Es decir, que el estado 0 tenemos que saber cuándo se activa y cuándo se desactiva. Se dice que el estado 1 también tenemos que buscarle su set y su reset. Se dice que al estado 2 hay que buscarle su set y su reset, y así todos los demás, al estado 3, al 4, al 5, hay que buscarle. Es muy sencilla la lógica para los estados, que se aplica lo mismo para las variables, que serían set, reset, set y reset. Aquí la regla es la siguiente: al estado 0 tiene su set y su reset, al igual que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Se dice que a los estados correspondientes los pone en reset el que le sigue, el estado que sigue. Es decir, al estado 0 lo pone en reset el que le sigue. ¿Cuál es el estado que le sigue? El estado 1. Por lo tanto, el estado 0 lo pone en reset el estado 1. Al estado 1 lo pone en reset el estado 2. Al estado 2 lo pone en reset el estado 3. Y esa es la lógica de contacto que tiene que pasarse igual como se pasaron las variables. Ahora, después dice, a ver, estos son para ver quién nos pone en reset. ¿Quién nos pone en set? A los estados los pone en set, los pone en set. Por ejemplo, aquí, el estado 0, ¿quién lo pone en set? Ya sabemos quién lo pone en reset, pero ¿quién lo pone en set? El estado que trae anterior. Es como el estado anterior. Por ejemplo, el estado 0 que lo pondría en reset sería el anterior, pero no hay un estado menos 1, ¿verdad? O sea, no hay como que estado 0 lo pones desde el anterior, o sea, el menos 1, sino que te regresas al final. Das la vuelta, que sería el último estado, el 6.
al estado 0, quien lo pondría en reset es el anterior, el estado 6. Que sería aquí, que al estado 0 lo pone en set, el estado 6. Aquí está el estado 6, que sería su correspondiente. Con sus valores de los sensores, que sería el arranque y paro, sensor 1 y sensor 3. O sea, el estado anterior con las transiciones, que sería el estado 6 con el arranque y paro, con el sensor 1, con el sensor 3. Ahí está. Listo. Ahora, al estado 1, lo mismo. Al estado 1, ¿quién lo pone en set? El anterior. Aquí sí hay uno antes del estado 1. ¿Quién sería el antes del estado 1, compañeros? El estado 1 se dice que lo pone en set o lo activa el estado anterior. ¿Quién sería? Los leo. A ver. ¿Quién sería? El estado 1, el anterior es el estado 0. Es el que le queda atrás. O sea, yo soy el estado 1. Ahí está. Somos el estado 1. ¿Quién es el anterior? El estado 0. Y le ponemos las transiciones. Sería el estado 0 con el arranque y paro, el sensor 1 y el sensor 3. Ahí está, listo. Al estado 2, ¿quién lo pone? Al estado 2. Lo pondría en C del anterior, que sería el estado 1. Al estado 2 lo pone en C del estado 1. ¿Con quién? Con sus transiciones. El estado 1 con su sensor 2. Y esta es la regla para activar los procedimientos. Y esto sí tiene que ser lo mismo para el 3, para el 4, para el 5 y para el 6. Y así mismo se traslada a la lógica de contactos en este caso. Por ejemplo, en este procedimiento, si hablamos del estado 0 en set, sería así. El estado 0 en set sería un contacto abierto llamado estado 0, llamado, muy bien, el estado 0, que sería el estado 6, quien lo activa. ¿Con quién? Con el arranque y paro. ¿Con quién? Con el sensor 1. ¿Con quién más? Con el sensor 3. Y todo esto que es estado 6, estado 6. Arranque y paro, 1, 1, 1, 3. Igual al estado 0. Igual al set del estado 0. Este sería el traslado de los estados. Y así sucesivamente. Ahora les voy a compartir cómo es que estas variables se pasan a TIA Portal realmente, a nuestro TIA Portal, ya en software, para hacer nuestra carga respectiva. Es hora de cargar nuestro proyecto y es hora de ahora trabajar con nuestro software de TIA Portal. Vamos a hacer la analogía y vamos a dejar aquí nada más la parte de la BS1, estado 1, ¿a qué son igual? Muy bien, perfecto, ahí está, muy bien. Muy bien, ahí que se vea un servidor y parte del pizarrón. Ahí está. Muy bien, gracias. Bien, observen lo siguiente, la BS1 es igual al estado 1. En set, en reset es igual al estado 4. Esto lo tenemos que pasar, esto que ven aquí, a nuestro TIA Portal. Aquí, esto que ven aquí a TIA Portal. Y van a ver que es muy sencillo, ya a escalera. Muy bien. Perfecto. Vamos acá. Comparto pantalla. Pantalla completa. Y vean cómo se programa en TIA Portal. Aquí vamos a empezar a hacer la programación de nuestro sistema. Muy bien, la programación de nuestro sistema. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Sería que tenemos nuestro estado 1. Aquí le vamos a poner estado 1. Es igual a la BS1. Aquí le voy a poner BS1. Muy bien, perfecto. Después, esta sería en un set. ¿Listo? Y después decimos que el estado 4, muy bien, pone en reset también a la BS1, pero la pone en ¿qué? En modo reset. Ahí está. Esta es la ecuación que acabamos de ver. Set, reset, set, reset. Muy bien. Siguiente. Decimos que
el estado 2 con el estado 5, que sería el estado 2. Muy bien. Con el estado 5, ahí está, los dos activan a la BS2, lo ponen en set. Set, reset, set, reset. Así que en paralelo trabaja, miren, ahí está. Y después igual decimos que en reset, el estado 3 más el estado 6, ponen en reset a la BS2. Aquí sería el estado 3. Muy bien. Y acá nuestro estado 6. Muy bien. Y esto pone en qué, a nuestra BS2. La pondría en qué, en modo reset. Ahí está, en modo reset. 3 y 6. Muy bien, estado 3 más estado 6. Después, por último, estado 3 es aquel que activa a la BS3. Muy bien, BS3. Y el estado 6 es el que pone en reset. ¿A quién? También a la BS3, pero ahora en modo reset. Uno es en set. Esto es lo mismo que tenemos en el pizarrón. Y uno es en reset. ¿Sale? Muy bien. Ahora le vamos a dar el direccionamiento. El direccionamiento va a ser Q2, Q3 y Q4. Muy bien. Y los sensores van a ser los mismos, correspondientes. Muy bien. Q2, Q3 y Q4. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a darle clic. Vamos a asignar variables. Y aquí, por ejemplo, en nuestro procedimiento, vamos a definir variables. La BS1 va a ser una output y va a ser nuestra Q2. Físicamente, la BS2, Q3 y la BS3. Q4, 0.4, muy bien, ahí está, listo, BC1, Q0.2, BC2, Q0.3 y B3, Q0.4, muy bien, ahí lo tenemos, muy bien, perfecto, listo, vamos a ir aquí a eliminar algunas variables, permítanme un segundo, vamos a ir a variables del PLC, nuestra tabla de variables y vamos a hacer aquí algunas eliminaciones. Muy bien, aquí suprimimos algunas variables que están de más. Listo. Estamos eliminando. Muy bien. Perfecto. Aquí están todas las direcciones de los elementos que acabamos de trabajar anteriormente. Muy bien. Ahí los tenemos. Perfecto. Q2, Q3 y Q4. Listo. Bueno, entonces es momento de cargar ahora nuestro programa. Muy bien, vamos a hacer la transferencia y vamos a echar a andar ya nuestro proyecto para validar que lo que estamos realizando en la programación, pues nos funcione ya en modo físico. Muy bien. Aquí vamos a hacer la siguiente carga. Y si pueden observar, es muy, muy fácil cargar la programación a nuestro PLC. Nada más le damos aquí transferir. Automáticamente le damos cargar, finalizar y listo. Es como transferimos. Vamos a conectarnos online. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer ahí una simulación breve. Ahí está. Perfecto. Vamos a darle aire. Ahí tenemos ya, miren, la simulación y vamos a irnos ya a nuestro pick and place. Ya directo. Muy bien. Perfecto, muy bien, vamos a irnos para acá, vamos a revisar que todo esté bien y que lo que hayamos programado ya lo tengamos aquí en físico. Muy bien, vamos a ver aquí nuestro robot pick and place. Vamos a hacer la toma de este lado y vamos a validar que lo que hemos hecho funcione. Muy bien, ahí está, a ver, vamos a probar. Muy bien. Perfecto. A ver, vamos por aquí, vamos a ver los sensores, vamos a ver qué están detectando. Vamos a calibrar nuestros sensores. Muy bien, están detectando dos sensores, que serían los sensores 3 y 4. A ver, 0 y 1. Vamos a ver aquí.
Perfecto, estamos calibrando ahorita los sensores. Estamos detectando. Muy bien. Perfecto. Muy bien, aquí tenemos 2 activado. Perfecto. Con este lado. Vamos a mostrar aquí los elementos. Vamos de este lado. Aquí tenemos los sensores. Muy bien, aquí está el sensor 1. Perfecto. Sensor 1, el que está aquí detectando inicialmente, se alcanza a ver aquí el LED. Sensor 1. El de acá, nuestro sensor 2. Muy bien. Sensor 2. Perfecto. Ahí está. Aquí tenemos nuestro sensor. Dos, el de acá. Tres y cuatro. Vamos nuevamente, otra vez a probarlo. Muy bien. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, vamos rápidamente otra vez. A ver, probamos. Listo. Perfecto. Vamos a probar, vamos a hacer una calibración de los elementos de entrada. Vamos a calibrar nuestros sensores y quiero que veamos lo que vamos a trabajar aquí en este sistema. Muy bien. Perfecto. Vamos para acá a este lado. Vamos a ver los sensores. Muy bien. Tenemos aquí el sensor 1, compañeros. Aquí se alcanza a ver. Aquí está nuestro pick and place. Sensor 1, que es el inicio. Sensor 2. Ahí está. Sensor 3. Aquí lo tenemos. Muy bien. Ahí está. Sensor 4. ¿Listo? Perfecto. Ahí es donde tenemos nuestro procedimiento. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ir por acá. Vamos a liberar aire. Muy bien. Vamos a liberar el aire para empezar a trabajar con nuestros sistemas. Muy bien. Muy bien, a ver. Perfecto. Por aquí tenemos un detalle con nuestros estranguladores. Muy bien. A ver. Perfecto. ¿Cómo sé cuando un estrangulador funciona? Lo puedo forzar, miren. Aquí baja y aquí sube. Aquí baja, aquí sube. Acá estrangulo, el de acá lo forzo con esta misma válvula, cierra y abre. Pero ¿qué pasa cuando quiero estrangular aquí? No, no trabaja. Entonces, aquí hay un detalle de estrangulación. Esto es muy común hoy en día en industria. ¿Dónde? Trabajo, cierro, abro. Miren, aquí pueden ver, cierra, abre nuestro pick and place. Ahí está. Forzando esta válvula 1 que tenemos aquí. Cierra y abre, cierra y abre. Y ahora, acá baja y sube, miren. Es la segunda válvula. Baja y sube. Baja y sube. Pero, ¿qué pasa con esta última de aquí arriba? A ver, miren esta. Forzamos y no trabaja. Forzamos y no trabaja. Muy bien. Aquí es donde tenemos que arreglar. ¿Qué haríamos, compañeros? A ver. ¿Qué haríamos en este caso? ¿Qué pasa cuando una válvula no está funcionando? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y esto lo vemos en el curso, detectar fallas de control desde cero. Aquí, literalmente, hay algo bien interesante. Observen que, veamos, acerquémonos, se excita la bobina. Observen que se excita la bobina. Realmente está haciendo su función la bobina. O sea, literalmente, físicamente lo está haciendo. ¿Qué creen ustedes que tenga que pasar? ¿Qué creen ustedes que tengamos que revisar en este procedimiento? Si realmente el sistema está trabajando, ¿qué tenemos que revisar? La bobina está haciendo su uso. Miren, la bobina está aquí encendida, aquí se ve un LED. ¿Qué tendríamos que hacer, compañeros? A ver,
rápidamente. ¿Quién me dice yo? Ahí se puede ver el LED encendido de la bobina, pero no está haciendo su funcionalidad. Hay algo ahí raro. Tendría que salir aquí este pistón grande que ven aquí. Este tendría que salir. ¿Sale? Tendría que salir y así de pum, vámonos para acá, para allá y bueno. Pero no sale. De hecho, lo forzamos, miren, no sale. Ahí tiene que salir. No lo está haciendo. Vale, lo primero que tenemos que hacer en este procedimiento, rápidamente, es revisar los flujos de aire óptimos. Que realmente el aire sí esté haciendo su señalización, sí esté haciendo una acción, no esté cerrada. No estén cerradas nuestras válvulas, porque aquí se está generando un problema de señal. ¿Qué hacemos en estos momentos? Bajamos la distribución de aire, quitamos, cerramos la válvula de aire y vamos a verificar que si nosotros invertimos, en este caso, nuestro pistón, pueda salir. Muy bien, cerramos el aire. Muy bien, excelente. Ya no hay aire aquí en las válvulas. Hacemos un intercambio. Bien, y vamos a ver si no están invertidas, en este caso no están invertidos lo que son las vías de aire. Porque muchas veces pasa que a veces pensamos que está de regreso cuando está de salida. ¿Sale? Y ahí es donde tenemos el tema. Volvemos a habilitar el aire. Las válvulas son monoestables. Muy bien. Y miren, ahí lo que pasa literalmente es que debió haber salido, pero no lo está haciendo. Muy bien. Perfecto. Aquí debe haber salido nuestro pistón. Muy bien. Y no sale. Entonces realmente aquí el problema está en las válvulas. Volvemos a cerrar la vía de aire. Muy bien. Exacto. Cerramos la vía de aire. Y vamos a evaluar qué está pasando aquí con nuestro sistema. Muy bien. Muy bien. Ahí le bajamos el aire. Perfecto, vamos a ver qué pasa con el mecanismo. Está, muy bien. A ver. Abrimos la vía de aire nuevamente y vamos a verificar. Vamos a ver qué pasa ahorita ya. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Miren, aquí la válvula, la bobina está haciendo su trabajo. No le está haciendo caso. Muy bien, tendría que salir nuestro sistema, pero no le está haciendo. Vale, invertimos las vías, vamos a ver qué tal. Un poquito duro. Muy bien, esta, si pueden observar, lo metió. Vamos a hacerlo, miren, ahí está, la vía de aire la sacamos. Aquí está saliendo, lo saco, miren, ahí va, y metemos aquí la vía, y lo mete. Muy bien, entonces tendríamos que, vamos a cambiarla, vamos a cambiar nuestra vía de aire, aquí, para que salga. Muy bien, y en este caso vemos que no sale, el detalle es que no sale la vía. Aquí tiene que salir la vía, tiene que salir nuestro pistón. Muy bien. Vamos a ver la manguera. Verifiquemos la manguera. Ahí está, muy bien. Perfecto. Entonces vamos a verificar ahora todas las terminales correctamente de aire. Muy bien, perfecto. Comenzamos, muy bien. Aquí avanzamos. Muy bien, baja, sube. Y ahí está el pick and place. Aquí tiene que regresar. Tiene que regresar. Solo que la fuerza no le da. Ahí está, miren. Ahí va el pick and place. Ahí va el robot. Se puede ver. Nos alejamos un poquito. Encendemos el compresor. Y vamos a darle. Tiene que agarrar aire. Tiene que agarrar aire para que tenga. Ya no tiene aire. Entonces va lento. Pero ahorita vamos a ver cómo va más rápido. Bien, presionamos el botón, verde, selector, muy bien, ahí va, fue muy rápido,
Ahí va, poco a poquito. Muy bien. Perfecto. Bien. Vamos, bajamos el compresor. Bajamos el conector. Muy bien. Bajamos el aire, cerramos válvula. Vale. Muy bien, perfecto. Bajamos la válvula y ahora vamos a desfogar. Aquí ya vimos que ya trabajó nuestro pick and place. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente regular las vías de aire. Bajamos, cerramos la válvula de aire para que no se gaste y vamos a comenzar. Muy bien, otra vez desde cero. Muy bien, aquí el objetivo es regresar nuestro pistón al estado inicial. Hay que regresarlo, hay que retornarlo a fuerza. Muy bien. Ahí está, ahí va regresando poco a poco. Hay que purgar la vía de aire para que hacerlo regresar. Muy bien, y ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es regular el aire nada más. Muy bien. Perfecto. A ver, vamos a ver. Aquí está vía de aire. Muy bien, aquí viene. Muy bien, perfecto. Está. Perfecto, ahí va. Muy bien, damos, abrimos la válvula de aire, regresamos otra vez. Perfecto, ahí va muy rápido todavía. Va muy rápido, se puede notar ahorita, va muy, muy rápido el sistema. Muy bien. Perfecto, a ver, subimos el selector. Muy bien, ahí está, detectó. Vamos a regresarlo. Muy bien, perfecto, ahí está. Con ese regresa. Bien, entonces vamos aquí a mitigar el aire todavía, vamos a bajarle más, está saliendo muy rápido, aquí simplemente hay que cerrarle más a la vía de aire para que este no salga tan rápido, muy bien. Ahí está, a ver otra vez, bajamos el switch del selector, perfecto, bajamos lo que es el interruptor y vamos a apagarlo nuevamente y ahí está, muy bien. Perfecto, ahí está, listo, ahí va a quedar ya en nuestro estado inicial. Listo, ahí está, ahora sí, vamos más rápido, subimos el switch, ahí está. Ahí va. Esto tiene que salir más lento ahora, ya que lo estamos regulando. Tiene que salir más despacio. Muy bien. Muy bien, perfecto. Botón verde, subimos el selector. Ahí está, miren. Pick and place. Regresa. Muy bien. Aquí se atora un poco. Tiene que regresar literalmente. Muy bien, a ver, vamos a ver por ahí, algo no le está dejando, parece que nos atoró la válvula de retorno. Aquí tiene que regresar nuestro sistema. Muy bien, vamos a ver por qué no regresa el sistema, vamos a analizar. Bien, aquí lo único que está encendido es nuestra Q4,
está encendida. Cuando ya regresó, tiene que retornar. Entonces aquí el sistema no nos lo está retornando. Vamos a revisar por ahí qué tema tiene con nuestro sensor. Nuestro sensor está estorbando al parecer y no nos deja salir. Permítame un segundo. Muy bien, perfecto. Veamos. Aquí baja. Aquí sube. Aquí tiene que regresar. Y comenzamos. Muy bien, vamos a ver la programación. Y vamos a analizar qué tenemos aquí. Muy bien. Perfecto. A ver, analicemos nuestros estados. Dice el sistema que tenemos Q2, nuestra BC1, Q3 nuestra BC2 y Q4 nuestra BC3 en modo set y reset. Por ahí vamos a analizar nuestro sistema. Dice que la BC1 la activa el estado 1. Muy bien. Y no hay otra más. Y la regresa al estado 4. Muy bien. Ahí la tenemos. Aquí está el estado 4. Después nos dice que tanto el estado 2 como el estado 5 lo activa la BS2, que es nuestra Q3. Y que la regresa el estado 3 con el estado 6. La pone en reset. Muy bien. Después tenemos aquí que el estado 3 lo activa nuestra válvula 3. Es decir, que el estado 3 recoge nuestro producto. Muy bien. Y después tenemos que el estado 6 lo libera. Muy bien. Y ahora vamos a analizar los sensores. Muy bien. Tenemos aquí que el sensor 1, que es nuestro sensor de inicio del pistón 1, es nuestra entrada 6. Muy bien, es nuestra entrada 6. Vamos a analizarlo. Es nuestra entrada 6. Muy bien, ahí está. Soltamos. Es nuestra entrada 6. Después tenemos que el sensor 3 es la entrada 4. Aquí está nuestro sensor 3. Entrada 4. 4. Muy bien, perfecto. Después tenemos que nuestro sensor 2 es nuestra entrada 7, que sería el sensor que está detectando actualmente nuestro sistema. Ahí está, 7. Muy bien, perfecto. Y por último, nuestro sensor 4, que es la entrada 3, que sería el de abajo. 3. Muy bien, perfecto. Vamos a hacerlo nuevamente, bajamos el switch y subimos el switch. Muy bien, vamos a revisar bien que todo esté colocado correctamente, que todo salga bien, que todo agarre nuestro pistón. Aquí vamos a ver, todavía no subimos el switch, todavía no levantamos el selector. Vamos a probar aquí, vamos a checar todo lo que es el manguerado. El manguerado es muy importante porque a veces si la manguera se dobla, ya no pasa aire, y entonces lo que hace es que el sistema ya no puede trabajar. Muy bien, revisemos la manguera. Perfecto, vamos a ver dónde nos guía. Muy bien, ahí está la manguera. Perfecto, vemos aquí la manguera, aquí la que regresa. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Vamos a probar nuevamente que los sensores detecten. Vamos a bajarle velocidad, ir más despacio. Vamos a ir más despacio con nuestros... con lo que es nuestro estrangulador, que lo haga más despacio. Y vamos a darle aire. Muy bien, nuevamente vamos a darle...
Muy bien, perfecto. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué hace nuestro sistema. Igual tenemos aquí el sensor 1 y el sensor... Ok, detectando. Tenemos aquí nuestro sensor. Detectando, dice sensor 6 y 3 sería nuestra entrada 4 y 6. Muy bien, serían aquí nuestra entrada 4 y nuestra entrada 6. Muy bien, vamos a ver aquí nuevamente. Vamos a ver cómo trabaja el pick and place. Perfecto. Presionamos el botón verde. Ahí está, ahí va, miren. Ahí va el sistema. Va trabajando poco a poco. Poco a poco y va. Muy bien. Vamos a avanzar. Le falta un poquito más de aire. Ahí está. Ahí pueden ver la función. Muy bien. La agarra. Ahí va, miren. Baja. Sube. Aquí agarra la pieza. Muy bien. Ahí va, baja y suelta, sale, baja, agarra la pieza, baja y suelta, bajamos el selector, pinzas. Muy bien, y llega muy bien al estado inicial. Perfecto. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que agarre la pieza. Muy bien. Perfecto. Y vamos a subir el selector nuevamente. Ahí está. Baja la pieza. La agarra. Se la lleva. Vamos. Baja y la posiciona. Nuevamente hace la función de pick and place. Baja. Agarra la pieza, se la lleva, baja y la suelta. Producto número 2, aquí baja, agarra la pieza, se la lleva y la posiciona nuevamente. Y así trabaja nuestro pick and place con la secuencia que programamos hace un momento. Ahí está, muy bien, se la lleva. Ahí baja y vean cómo se abren las tenazas, se abren. Baja. Agarra la pieza. Se la lleva. La deja y la suelta. Ahí está, compañeros. Muy bien. Y finalmente la última. Agarra la pieza. Muy bien. Se la lleva. Y ahí lo que hace es abre el gripper las tenazas. Finalmente presionamos el interruptor D. En cero y hace su última secuencia para volver al estado inicial. Listo, ahí quedó, muy bien, perfecto. Muy bien, compañeros, ahí lo tenemos, ahí tenemos ya el ejercicio de nuestro pick and place, ya vimos cómo quedó, si se pudo ver la práctica, si se pudo ver ahí el sistema. Muy bien, falta la ubicación de ese ahí, pueden ser algunas de las causas con las cuales en este caso pase mucho hoy en día en la neumática, a veces puede ser la parte del manguerado, a veces puede ser incluso los mismos estranguladores que tienen que regular la velocidad con la cual viajan. En ocasiones también ocurre mucho que los procesos hacen lo siguiente, muchas veces tenemos que vincular los sistemas a nuestros estados iniciales. Entonces en este momento fue simplemente revisar las mangueras que estuvieran bien y esto lo que pasó es que tuvimos que acoplar bien las mangueras, conectarlas bien para poder hacer la funcionalidad. Muy bien, perfecto. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Todo bien? ¿Preguntas antes de terminar, antes de finalizar esta clase? ¿Cómo vieron el tema? Esto fue el robot Pick and Place. Hoy en día, pues, en la parte robótica, hay robots mecánicos, hay robots hidráulicos, hay robots neumáticos, hay de todo. Y hoy en día, siempre nos vamos a encontrar temas que debemos solucionar. Ya de hoy vimos un tema o resolvimos un problema en la parte de programación
y también resolvimos un problema en la parte de implementación, en el montaje. Si pueden observar, hicimos varias calibraciones, hicimos detección de sensores, revisamos que todo estuviera correcto para poder llevar a cabo nuestra práctica. Muy bien. Preguntas que tengan, dudas antes de terminar, compañeros, solamente para invitarlos. En este próximo 15 de julio, al curso de automatización industrial mediante PLC Siemens desde cero. ¿Qué vamos a aprender ahorita? Vamos a aprender en este curso desde cero. Empezamos 15 de junio desde cero. No importa si no tienes 15 de junio desde cero. No importa si no aprendes a programar aún. Aquí te vamos a enseñar a programar. Te vamos a brindar todos los softwares. Te vamos a brindar hoy en día también lo que es la capacitación, manuales, libros y lo más importante, documentación oficial avalada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de nuestro curso. Muy bien. Y por último, también este curso incluye doble certificación. Sí, porque en este curso vamos a aprender a implementar también sistema de seguridad para maquinaria, en este caso eléctrica y automática. Es decir, que en este curso te vas a llevar doble documentación oficial. La documentación que te avala como un programador en PLC Siemens y la documentación que te avala como una persona que hoy en día tiene la habilidad de cumplir con la norma 004 CPS para la seguridad e implementación en máquinas eléctricas y neumáticas. Así que, pues bueno, compañeros, mayor información sobre este curso que va a arrancar este 15 de junio desde cero, va a arrancar con todo. Mayor información, preguntar con el ingeniero César Santiago Trejo, el ingeniero Alejandra Muñoz, ingeniero Josabat Santiago Trejo, el ingeniero Samantha Bausa, que son aquellos que te van a estar brindando, el ingeniero Mario Azuara también, que está por aquí con nosotros, son aquellos que te van a estar brindando la información de este próximo curso que arranca con todo y que vamos a aprender diferentes temas. Y mayor información en los números que aparecen aquí en pantalla. También no olviden darle like a la página SEAT Software Automatización para que en este caso podamos seguir subiendo contenido, podamos seguir subiendo ejercicios y en este caso retroalimentemos de forma práctica, de forma didáctica en lo que es hoy en día el aprendizaje de la automatización. ¿Por ahí alguna duda? ¿Todo bien? Sin más por el momento, compañeros, mayor información a los grupos de WhatsApp, donde en este caso, el día de hoy, te enviaron la invitación a este webinar. Sin más por el momento, compañeros, me despido de ustedes. Un gran saludo. Hasta la próxima. Y no olviden inscribirse este 15 de junio. Hasta la próxima, que se la pasen bonito. Nos vemos, compañeros. Hasta luego.